Soy Jairo Ceballos y este es Consentido Público, una ventana a la transparencia por una invitación de la Contraloría de Medellín. Bienvenidos. El Plan de Desarrollo 2016-2019 es producto de un ejercicio de construcción colectiva con los ciudadanos, gremios y autoridades, sectores económicos y sociales. La Contraloría se une a este propósito a través de sus Contralorías Auxiliares de Auditoría. Veamos. Frente a las actividades que hemos venido adelantando al Plan de Desarrollo propuesto por el alcalde de la Ciudad de Medellín, la Contraloría General de Medellín, en atención a un requerimiento que elevó el Consejo de la Ciudad, venimos haciendo un estudio riguroso y nosotros hemos presentado dos observaciones específicamente en lo que tiene que ver con las líneas Programa Medellín Bien Administrado y el Programa de Medellín Gestiona su Paisaje y su Patrimonio. Venimos haciendo un estudio conjunto entre todos los contralores auxiliares acompañados de la oficina asesora jurídica. Específicamente la Contraloría Auxiliar Municipio 2, la cual lidero, interviene con determinadas líneas de este plan de desarrollo que se relacionan directamente con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud y Secretaría de Presupuesto Participativo. Estas líneas básicamente son presupuesto participativo, infancia y adolescencia, envejecimiento digno, el cual involucra al adulto mayor, equidad y género, diversidad étnica, diversidad sexual y equidad de género, atención e inclusión social para el habitante de calle y la discapacidad. Se ha encontrado que el plan de desarrollo se enmarca en la recuperación de la confianza ciudadana y la seguridad integral. Cubre también lo que es el tema de educación, empleo, movilidad e infraestructura sostenible, equidad social, entre otros, y estos a través de un eje transversal como es la cultura ciudadana. Los retos son enormes en algunas dimensiones donde Medellín ha liderado importantes transformaciones y que sabemos que con este plan de desarrollo 2016-2019 seguirá Medellín por las sendas del progreso. La implementación del plan de ordenamiento territorial es fundamental para todo lo que se viene en la ciudad de Medellín y obviamente nosotros vivimos en un valle estrecho que cada vez con un mayor número de población y hay menor capacidad del uso del suelo. Es así que el Plan de Desarrollo 2016-2019 se convierte en una carta de navegación para el sector público de la ciudad. Un modelo viable, sostenible y sustentable liderado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y su equipo de trabajo con el apoyo de la ciudadanía y cuyo objetivo es hacer de este sueño una realidad con una orientación metodológica basada en resultados concretos en el territorio, construido y ejecutado de manera democrática y participativa dentro del marco de la legalidad y la transparencia. La Contraloría General de Medellín cuenta con el apoyo de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal, que buscan formular políticas para la creación, diseño e implementación de modelos uniformes para el ejercicio de la auditoría y vigilan el buen uso de los recursos públicos del municipio de Medellín. De esta manera, se contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de los medellinenses y se garantiza el control permanente de los recursos públicos y la inversión de las obras y ejecuciones de manera transparente y equitativa. De esta forma hemos llegado al final de Consentido Público. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran como @ContraloríaMed. Tenemos una cita todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde, después de las noticias del mediodía. Hasta pronto.